Badaude bi gauzakin burrukatzen ari naizela. Lehenengoa da mitra bakuloa eta gauza guzti hauekin. Eta bigarrena euskerarekin, bai? Ez daukat problemarik horrelako elkarrizketa bat mantentzeko edo hitz egiteko, baina prediku on bat botatzeko edo homilia polita bat botatzeko, bai, edo itzaldiren bat emateko euskeraz zailagoa egiten zait. Beraz erderaz egingo dut. Lehenengo eta behin, eskerrak ematea zuen testigantzagatik. Oroituak zaudetenak, zarete guretzat, ba, fedearen testigu eta gure ministeritzaren testigu. Eta hori oso gauza ona da, baita ere gotzai honentzat. Felicidades, zorionak, y muchas gracias por este testimonio que nos dais a todos. Aquí hay algunas personas que además de los sacerdotes de la diócesis que nos acompañan, pues han sido vuestros compañeros de camino, familiares algunos y gente que os quiere y han venido a celebrar con nosotros este día. Os voy a hablar de algo que el Papa Francisco suele hablar muchas veces, no solo para los que son homenajeados, sino para todos los demás sacerdotes y para todos los que estamos hoy aquí en esta celebración. Es eso que el Papa Francisco dice de la mundanidad espiritual. Nos puede suceder que, como en el Evangelio de hoy, que era invierno, dice que era invierno, y Jesús andaba por ahí en el templo y que no le hacían mucho caso. Solo querían saber, que les aclarase alguna duda, todo lo más a nivel intelectual. Si eres el Mesías, dínoslo. Déjalo claro ya, que nos tienes en vilo. Jesús les dice que, os lo he dicho tantas veces y no me entendéis, porque no sois ovejas de este rebaño. Nos puede suceder que en este invierno, y ante tantas dificultades por las que atraviesa el mundo, la Iglesia, también el ministerio ordenado, los curas, ¿verdad? Pues vivimos en medio de un mundo que está en cambio, quizá en un cambio de época, y nos cuesta hacer pie y comprender lo que sucede. Y entonces nos sobrepreocupamos demasiado de las cosas. Y empezamos a contabilizar, a buscar, como busca el mundo, el éxito de las cosas. Como si fuésemos empresarios, hacemos contabilidad de nuestros éxitos o de nuestros fracasos. Quizá cuando llegamos a un momento de la vida como este, que cumplimos años de ministerio y hacemos algo de evaluación, pues nos quedamos en lo que se quedaría el mundo. Y sin embargo nosotros, pues, estamos llamados no a tener una visión y una mirada mundana de las cosas, sino una visión creyente. Cuando las personas están demasiado preocupadas porque no hay vocaciones, porque no hacemos las cosas bien, empezamos a buscar culpables, a mirar si la culpa de esto lo tuvo el mal espíritu del concilio, tantas cosas que se oyen, yo me pregunto, ¿no será que esos que son un poco profetas de calamidades tienen una visión demasiado mundana de las cosas? Cuando hablan de la secularización, ¿no será que ellos son los primeros que están secularizados? Porque nosotros, los creyentes, tenemos una mirada diferente de las cosas. Porque sabemos que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso nuestra mirada es una mirada creyente. Miramos la historia, ¿verdad?, de manera creyente. San Juan Pablo II, al comenzar el milenio, tuvo una expresión feliz. En esa exhortación que dirigió al mundo y a la Iglesia,
que os invito a leer y a recordar, Nuevo Milenio y Neunte, decía lo siguiente: ¿cómo tenemos que mirar desde la fe a la historia que nos toca vivir? Y en este día en que algunos tenéis un momento importante, 50 años, 60 años, que es como un momento de parar un momento para mirar lo sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder, tened en cuenta esto que nos decía este santo, que fue papa. Un ministerio muy largo, el de Juan Pablo II. Y al final del milenio, cuando comenzábamos el milenio, nos dijo que teníamos que mirar al pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y mirar al futuro con esperanza. Esa es la visión del creyente. Lo demás son visiones mundanas, es lo que dice el Papa Francisco de la mundanidad espiritual. Cuando miramos a la historia y a lo que sucede, no con ojos creyentes, sino con los ojos del mundo, en el mal sentido de la palabra mundo. Miramos al pasado con gratitud. Benedicto XVI dice que al pasado hay que mirarlo, además de con gratitud, decía él, hay que mirarlo con cierta benevolencia. El Papa Francisco nos dice que la historia la tenemos que ver de manera, dice él, deuteronómica. Es decir, la historia no es más que historia de salvación. A lo largo de toda esta vida nuestra, el Señor ha ido pasando, ¿verdad?, como se describe en ese credo de Israel que aparece en el libro del Deuteronomio, ¿verdad? Mi padre era un arameo errante que, pues, con el tiempo, ¿verdad?, el pueblo fue llamado, fue liberado de Egipto que lo oprimía, y aquel que era el creador del mundo fue nuestro salvador y es el que va caminando con nosotros a lo largo de la historia. Cristo nos lo ha dicho, ¿verdad? Estaré con vosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Desde esa gratitud por la historia de salvación que el Señor ha ido haciendo con nosotros, podemos decir también hoy, al llegar esta fecha tan significativa, que Dios ha estado con nosotros. Hemos pasado seguramente por muchas circunstancias, muchas alegrías habremos celebrado, seguramente muchos problemas y muchas penas también que nos ha tocado vivir personalmente y sobre todo acompañar las de otros. Un obispo claretiano fallecido, un poco rojo él, Monseñor Casaldáliga, pero un gran santo, un poeta y un místico que para mí es una gran inspiración en mi propio ministerio, decía él en una poesía, ¿verdad? Al final de la vida has amado, has creído, y cuando me llame el Señor, al final diré, bueno, pues aquí estoy con mi corazón lleno de nombres. Bueno, esta es la historia de la salvación, este es el pasado al que tenemos que mirar con gratitud y con benevolencia, pues porque santos, santos, no todos hemos sido. Pero tenemos que vivir lo que nos toca vivir, que es este presente. Y lo tenemos que vivir con pasión, a pesar de la edad que tengamos. No importa la edad, para mantener vivo el amor primero. No importa la edad, para seguir viviendo con pasión el ministerio, aunque estemos físicamente un poco más limitados, quizá un poco más cansados. Vivir el presente con pasión. ¿Por qué? Porque este es el único tiempo que tenemos. Soñar con ideas, ideales, está bien. El Papa Francisco dice, es más importante la realidad que la idea. La realidad es la que tenemos, es la mejor posible. No hay otros tiempos, son estos los mejores tiempos que Dios nos da para seguir viviendo apasionadamente, pues, esa fe en Jesús que nos llevó un día a entregarle toda nuestra vida como sacerdotes.
pues renovarnos cada día en eso es algo precioso. El pueblo de Dios se alegra viéndonos en el altar, aunque seamos mayores, aunque estemos achacosos, porque ven en nosotros, de alguna manera, sabiendo que somos pecadores y que no somos perfectos, pues ven el rostro de un buen pastor que un día dijo sí al Señor y que quiere seguir diciéndole sí al Señor cada día. Y abiertos siempre, ¿verdad?, al futuro con esperanza. Con la esperanza de la fe que nos da esa confianza de que la historia está en manos de Dios y que Él verá hacia dónde la lleva. Nosotros ponemos en Él nuestra esperanza y nuestra confianza. Tenemos que confiar mucho en la fuerza, me suele gustar decir, tenemos que confiar en la fuerza de la semilla que Él ya ha plantado. Él es el que va haciendo el camino. Nosotros, siervos inútiles, no somos más que meros colaboradores en lo que Él quiere hacer. Él ya ha puesto la semilla, dejemos que esa semilla crezca y no la entorpezcamos demasiado nosotros con nuestra vida o con nuestros pecados. Dejemos que fluya, abiertos a esa esperanza, sabiendo que el Señor lleva la historia hacia la plenitud, hacia la bondad, hacia la verdad, hacia la belleza, que un día descubriremos cuando estemos con Él cara a cara. Pero la historia, la vida, está siempre en manos de Dios y, por tanto, está en las mejores manos posibles. Nosotros, siervos inútiles, hagamos y sigamos haciendo ni más ni menos que lo que nos toca hacer. Zorionak benetan, nos alegramos todos mucho con los que celebráis este día estos 50 años, estos 60 años, y que el Señor, también hay alguno de 25, y que el Señor pues nos siga bendiciendo, nos siga acompañando en el ministerio. Seguimos rezando unos por otros para que el Señor nos siga animando desde dentro. Dediquemos tiempo al Señor. No vivamos mundanamente, vivamos con profundidad los años que el Señor nos quiera seguir regalando. Que así sea.